Temsamani, arriba Dries, bienvenido. Él es Managing Director, Head of Digital para Citi Latinoamérica. Y nos va a hablar nada más ni nada menos que el panorama regional de CBDCs. Es decir, estamos inaugurando hablar específicamente, digamos, de cripto. Vamos a tener bastante más y un contenido espectacular, pero oficialmente ya con este título lo inauguramos. Dries, bienvenido. Lo recibo con un aplauso a Dries. Gracias. Gracias, Mariano. Es un placer estar de regreso a Buenos Aires. Le dije a Mariano, vine solamente para este evento, regreso esta noche a Miami. Y estaba escuchando el panel y estaba casi cambiando mi presentación en vivo, porque escuché que hay una evolución para los fintechs, que hay un horizonte para los fintechs. Y cuando pienso en el horizonte de los fintechs y cómo va a evolucionar la industria nuestra, la industria financiera, que para mí incluye los big tech, los fintechs y los bancos, es difícil no pensar que hoy estamos moviendo el dinero de la misma manera como movíamos el hielo hace 200 años. Para ustedes que no conocen la historia, el hielo se cortaba en los lagos cuando se congelaban en Boston y Chicago, en Estados Unidos, ¿no? Y había todo un ecosistema que venía a buscar trozos de hielos gigantes y los movían en caballos y trenes a Nueva York, a Savannah, hasta el sur de la Florida. Y ahí existía varias personas que cortaban ese hielo en pedacitos y lo llevaban a las casas. Y las casas tenían como unas cajas para el hielo. Y era la única manera de consumir hielo, de usarlo para la cocina, refrigeración. Y después llegó el CFC, el CFC, que era un químico que ayudaba a congelar el hielo en la casa. Y eso me hace pensar, eso es un químico equivalente a algo que necesitamos y que no tenemos hoy, que debería customizar y personalizar el dinero en una forma digital en el momento del uso y no mover el dinero como lo estamos moviendo hoy. El dinero se emite en el Banco Central y se le da a los bancos y comienza a moverse en el país, ¿no?, en el mercado local. Y olvídense cuando se mueve al nivel cross-border. Es muy caro, es muy ineficiente. El Internet tiene 40 años y en esos 40 años seguimos manejando el dinero, moviéndolo como estamos moviendo el hielo hace 200 años. Vino el celular inteligente que tiene 30 años, que lo lanzó IBM hace 30 años, después vino Apple, que eso tiene 15 años con el iPhone y después Samsung, ¿no? Después nacieron los fintechs en los años 2000, medianos años 2000, con una propuesta de valor de aprovechar la ineficiencia que existía en el sistema financiero, crear experiencias digitales con servicios financieros integrados de una manera que el usuario final no termina olvidándose del pago, ¿no?, como se habló en el panel, que es algo integrado en la experiencia digital. Pero el modelo de negocio era basado sobre la ineficiencia del dinero en sí mismo y la ineficiencia de los bancos y la mala experiencia que tenían los consumidores finales con los bancos, ¿no? Entonces, estamos al límite del Internet y al límite de la forma de dinero y no hay manera de progresar, no hay manera de evolucionar en los modelos de fintech y big tech si el dinero en sí mismo no cambia de forma. Y cuando se habla de cripto, se habla de una tecnología de base abajo de cripto, más que la tokenización del valor, que eso es como un aplicativo, ¿no? Es como tener el Internet en 1999 y no hay apps, no hay social media, no hay streaming, ¿no? O sea, hay email y un par de websites, ¿no? Estamos hablando de, necesitamos una infraestructura para tokenizar valor, para mover el dinero de una manera digital, no basado en depósitos físicos, de una manera inteligente, atómica, instantánea, con cero costos. Y eso es donde el futuro hoy no está distribuido, y eso lo vimos durante el COVID. Hoy tenemos dos economías. Hay una economía tradicional, física, y hay una economía digital. Acá somos todos privilegiados. Todos tenemos acceso a la economía digital. Pero cuando vemos que en realidad hay 25 trillones de dólares a nivel mundial de una economía informal, donde el 70% del empleo viene de esa economía informal, 70% del empleo.
¿Y qué es la forma de mover valor en esa economía informal? Es el efectivo. ¿Y cuánto eso tiene en historia? Bueno, a lo menos 40 años desde que nació el Internet y nada cambia. Todo el mundo habla de la bancarización, la inclusión financiera, pero no llegamos a la última milla. Los fintechs, los big techs hicieron un trabajo inmenso para achicar esa brecha. Los bancos no lo van a hacer. La propuesta del valor de los bancos es tomar depósitos y prestar. Y es las personas que hoy están excluidas mueven el dinero de una manera muy rápida y son más, es un modelo de pagos, no es un modelo de dejar muchos depósitos en una cuenta. Entonces sabemos que los bancos no lo van a hacer, los big tech, los fintech sí lo van a hacer. Entonces llegamos a una situación donde casi medio mundo depende del país, no tiene acceso al sistema financiero, no tiene acceso a los fintechs y los big techs. Y cuando vemos que Latinoamérica, 34% del PBI está en la economía informal. Cuando vemos diferentes países en ese rango, Latinoamérica viene después de Sub-Sahara África. En Sub-Sahara África, el primer clúster en el mundo que tiene la economía informal más grande, otra vez, ese es donde se usa más el efectivo, donde hay menos bancarización. Después viene Latinoamérica, sin ir en detalle, acá ven los países donde Guatemala, 74% de la economía es informal. Cuando vemos eso en contraste, y acá como van a ver algunos indicadores para Argentina y cómo está achicando esa brecha, ¿no? Y Chile también. Lo pongo en el lado opuesto de la bancarización contra lo que es el acceso a Internet o más acceso al celular inteligente, ¿no? Latinoamérica tiene un promedio del 75%. 75% de la población tiene acceso a un smartphone, un móvil inteligente con acceso a Internet. En el mundo, el promedio es 53%. Es una región muy avanzada. Pero el tema acá no es un tema de acceso, ¿no? Tenemos una manera de bancarizar, tenemos una manera de incluir. Es la forma del dinero que es costosa e ineficiente, no solamente para los bancos, para los fintechs, cuando hacen electronic money, con los wallets, con las billeteras, pues que están atadas a la misma forma del dinero, la misma ineficiencia de los clearing systems. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos un nuevo Internet. No hay manera de seguir trabajando en esta red que tenemos hoy. Es muy costosa. Ya llegó a su límite y lo vimos en el COVID. No hay manera de usar el Internet que tenemos hoy para la economía física, no la economía digital. Y para eso necesitamos una nueva generación, una nueva arquitectura que puede mover valor, no información solamente. Siempre digo que el Internet es muy bueno para mover información, pero no para mover valor. Y es una economía, necesitamos una red nueva que es inclusiva para todos. No podemos tener medio mundo afuera de todo lo que estamos hablando hoy, porque todos nosotros somos privilegiados. Tenemos una tarjeta de débito o tenemos una billetera y podemos recibir dinero, pagar con QR codes, todo eso. Es muy fácil para nosotros ver esa parte del mundo, no la otra. La segunda es, bueno, el Internet nace para ser descentralizado, ¿no? Para mover información, pero ¿termina qué? Termina con cada empresa que hoy provee un servicio con su propia base de datos. Los bancos tienen la suya, los fintechs tienen la suya, los big tech tienen la suya. Y cada vez que quieres moverte de una a otra, debes recrearte en otro lugar, ¿no? No hay concepto de propiedad digital en el Internet hoy. No puedes tener tu identidad digital y tu propiedad digital en el Internet y moverla con libertad. No hay manera. Si eres un influencer y eres parte de una plataforma en social media y tienes 1 millón de followers y quieres irte a otra plataforma, no hay manera de llevarte esos followers, aunque normalmente tú trabajaste para crear esos followers. Y eso va en contra del modelo de los social platforms. Entonces, ¿cómo se van a recrear en un Internet nuevo donde todo es interoperable y abierto y el dueño de la propiedad digital es el dueño verdadero, que es la persona, que finalmente puede también tener un dinero digital adentro de esa nueva red? Y por último, en este nuevo Internet necesitamos tokenizar el valor. Los NFTs están en moda, están teniendo una muy buena cobertura en los medios y también en valorización, pero no para ahí. Una vez que tengamos este nuevo Internet, podemos tokenizar cualquier valor. Esta conferencia puede ser tokenizada.
el valor de tu casa puede ser tokenizado y vendido en un mercado abierto. Un voto en una elección puede ser tokenizado. Energía puede ser tokenizada. Las personas pueden almacenar energía en su casa a través de paneles y venderlas sin intermediación en un open architecture network, ¿no? Y acá viene que los gobiernos no se están dando cuenta, no están con los ojos cerrados. De un lado tienen una crisis financiera, porque las revoluciones industriales todas trajeron alguna disrupción. La primera, segunda, tercera fue una disrupción de labor. La cuarta está disrupciendo, hay una disrupción financiera, y los gobiernos están mirando esto como una oportunidad de crecer económicamente. Como mostré en el principio, hay toda una economía informal que hoy no se captura adentro del sistema financiero. Y vamos a ver algunos números que explican por qué eso es importante para los gobiernos. Entonces, la política digital, hablando con los bancos centrales a través del mundo, todos hoy tienen una política digital aparte de la monetaria y fiscal. Y la política digital tiene que ver con cuatro ejes. La primera es la infraestructura. Acá son todas las regulaciones que modernizan el mercado financiero. Argentina fue uno de los, la punta de la lanza en la región, que arrancó con pagos instantáneos, Devin, Credin, Alias, Cuenta Única, todo tipo de regulación para modernizar esta infraestructura para poder hacer el próximo paso. Central Bank Digital Currencies es uno de esos pasos que se debe hacer como parte de la infraestructura. Después viene la adopción. No pensemos que una vez que tengamos Open Banking o Central Bank Digital Currencies, que la gente va a usar. Las personas usan donde, de la forma del dinero que le da más poder, más valor. Y tenemos acá una no controversia, pero dos ejes que van están en opositos direcciones. El efectivo hoy en la región y a través de los países emergentes tiene mucho más valor que el pago electrónico. ¿Por qué? Porque la tienda que lo cobra no quiere pagar impuestos, es evadir impuestos. Aunque tengamos el concepto de evadir impuestos en los pequeños medianos negocios, siempre el efectivo va a tener más valor que el pago electrónico. Y ese es el problema. Si no se incentiva el pago digital, el dinero digital, la infraestructura no se va a adoptar y no vamos a poder traer esa economía informal finalmente a la formal y crear oportunidad. Entonces, la adopción debe ser creada por el sector público y privado, y es algo que también puede venir de los números que voy a mostrar. Aparte de la adopción, tienes la confianza. La gente, una vez que pierde una confianza en algún método, por fraude, por robo, por crisis, lo que sea, abandona ese método. Entonces, una infraestructura para dinero digital, si no tiene confianza, si no tiene una protección por regulación, por leyes, y protege a los participantes, tampoco sirve. Y por último, lo más importante acá es la co-creación que debe venir del sector privado y público para crear contenido encima de esta infraestructura. Otra vez, podemos tener Open Banking en Brasil, podemos tener Central Bank Digital Currencies en Argentina, podemos tener varias modernizaciones, pero si no vienen los fintechs y los big techs, más allá de los bancos, y crean contenido, innovan sobre esta infraestructura, tampoco va a servir. Y lo que puse acá, y sé que estoy limitado con tiempo, pero quería ponerles a la vista del Citi en lo que es la hablé en este mismo foro y se fue el sonido, ¿no? Entonces dije, wow, si pasa, ¿sabes? acá lo que pusimos es, queríamos mostrarles que hay una carrera de caballos, ¿no? Que hay varias formas del dinero que hoy están, no compitiendo, pero que todos existen sin una lógica detrás. Y que en el futuro, y el futuro son 5 años, ¿y por qué digo 5 años? Entre paréntesis, la gente se sorprende porque en 5 años la región se va a ver de una manera completamente diferente en lo que es la forma del dinero. Porque les digo que hace 6 años no podíamos hacer llamadas internacionales por video gratis en WhatsApp, ¿no? Entonces, hemos olvidado que en los últimos 5 o 6 años estamos haciendo cosas que eran como para imaginarse el futuro en ese tiempo, ¿no?
Y más allá de imaginarse el futuro y llamar a alguien internacional y hacer una llamada por video sin preocuparse que tienes que pagar, hoy en Latinoamérica tenemos personas que intercambian efectivo, dinero físico, por minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que esta lámina muestra que tenemos una población que está acostumbrada a dar efectivo contra algo digital que tiene valor. ¿Y qué pasa si eso es dinero en sí mismo? Dinero digital, ¿no? Dinero electrónico, billeteras, ¿no? Sino dinero digital puro. En esta lámina lo que hemos puesto es en una lente de regulación que normalmente tiene que ver con respaldo de algún gobierno soberano que puede intervenir cuando hay un problema, ¿no? Porque todo el mundo le encanta cripto hasta que pierden sus llaves, ¿no? Sus keys, y después comienzan a decir, bueno, ¿quién me va a devolver mis coins, ¿no? ¿Quién me va a devolver los coins que perdí? O si hay un exchange que desaparece, como pasó en África y otros países en el mundo, en Canadá, ahí la gente sale a tocar la puerta de quién va a regular, quién va a proteger, quién va a intervenir. Entonces es importante poner esa lente en esta lámina. Y lo que van a ver, bueno, claramente rojo es rojo porque no hay necesidad de explicarlo, ¿no? No es soberano, no es regulado. Cumple con unos beneficios, estoy hablando de cripto, más de 8.000 criptos hoy y siguen creciendo. Cumplen con un propósito muy bueno, que prohíben una infraestructura inteligente, atómica, gratis en algunos casos, depende de qué estamos hablando, y incluyen a todo el mundo, ¿no? No excluyen a medio mundo en ese sentido. Y de rojo al verde, los NFTs y lo que serían los stablecoins es un tema de regulación, ¿no? Porque una vez que se regula el tema de valor digital y tokenización del valor, y las empresas que lo van a proveer son empresas conocidas, yo creo que esas dos ya se ponen en verde, ¿eh? Todo lo que es tokenización de valor y stablecoins, que es dinero emitido digital tokenizado contra tus reservas en un banco, con un cierto de valor que le puedes proveer a tus clientes. Imagínense el concepto de store value cards, las tarjetas que teníamos antes que tenían un valor adentro y se podían solamente utilizar en algunas tiendas. En este caso serían en algunas billeteras, pero sería dinero emitido digital en el momento del uso, no como se mueve el hielo. O sea, tú puedes quemar un token en un monedero y recrearlo en otro, no mover el dinero entre una billetera y otra, ¿no? Entre dos personas. Ese dinero se debe mover, dos bancos detrás deben reconciliar, machear, confirmar, ineficiencia, costo, tiempos. Y así es cross-border aún peor, y por eso se excluyen muchas personas de la sociedad. Y después llegamos al Banco Central. Acá 90% de los bancos centrales en el mundo hoy ya o están piloteando, están en momento de estudiar o ya lanzaron sus Central Bank Digital Currencies, ¿no? Entonces, ese sería el peso argentino digital, emitido por el Banco Central. Hoy ya hay 400 millones de dólares emitidos en Jamaica en formato de tokens que se mueve entre monederos. Ya existe. En Bahamas lo mismo, ¿no? Nigeria está lanzando. Dependiendo del país, a veces va a ser regulado en el sentido de es obligatorio y a veces no. Entonces tienes el caso Nigeria, es obligatorio que todos los participantes en el sistema financiero que van a estar conectados en el nuevo FMI, Financial Market Infrastructure, deben dar billeteras y deben proveer servicios a sus clientes para recibir, pagar y guardar valor en dinero digital tokenizado, ¿no? En depósitos, ¿no? Y bueno, esto en los próximos 5 años va a ser una realidad. Y los invito a repensar, a prepararse desde ahora de qué va a ser la propuesta de valor de fintechs en este espacio del dinero tokenizado emitido por los bancos centrales, donde los conceptos de lo que tenemos hoy en el clearing system desaparecen. No hay más interbanking en el sentido de cada banco debe confirmar y mover valor entre los bancos, sino es un blockchain. En la mayoría de los casos estamos hablando de una tecnología blockchain donde se tokeniza el peso. Ese es el tema. Y bueno, y eso ya es verde. ¿Por qué? Pues el Banco Central. No hay problema. Hay una regulación y se debe seguir y las reglas del juego son claras entre los participantes. Y bueno, ya no voy a hablar de las billeteras, no voy a hablar de lo que hoy ya en Argentina fue un caso de éxito.
a causa de esas billeteras que hoy existen en Argentina y todo el trabajo de los fintechs que están acá hoy con nosotros, esa brecha de la inclusión financiera se achicó. Se achicó tanto que llegó a su límite, pues su límite, porque todos ustedes deben manejar depósitos con bancos, deben tener, trabajar con bancos y que trabajan seguro en una red que mueve dinero como se mueve el hielo hace 200 años, ¿no? Ese es el tema. Costoso, ineficiente y es imposible hacerlo de una manera atómica, ¿no? Atómica. Bueno, cerrando, para ponerlo en concepto, primero, para que no piensen que esto es una filosofía o algo que es una charla que estoy dando porque me apasiona, sino que es para el Citi es un foco grande, ¿no? Más allá de tener un equipo totalmente dedicado a lo que son activos digitales, estamos trabajando en varios casos con nuestros clientes, estamos trabajando en una plataforma para poder hacer el onboarding de los clientes, poder proveer billeteras que tengan tokenización adentro para mover valor a través del mundo, más de 99 países. Entonces, es un foco importante para nosotros. ¿Y por qué? Déjame compartir un par de números con ustedes. Cada año nosotros hacemos un análisis de la madurez de cada gobierno en el mundo para llegar al tema de lo que es el dinero digital, ¿no? En este caso, Central Bank Digital Currencies. Y el foco nuestro es ver esos 25 trillones de dólares de la economía informal y ver cómo se puede mover parte de eso a la economía formal. ¿Y quién está en la economía informal? Están ustedes, fintech, big techs y bancos, entidades reguladas para participar en el sistema financiero. Y en este estudio dijimos, ¿cómo podemos mover un trillón de dólares? Uno de los 25. Eso significa darle a 220 millones de personas una billetera con el dinero digital, con los Central Bank Digital Currencies. Y eso crea para el sector público que emite ese dinero físico, que ahora no lo va a emitir, lo va a emitir en digital, ¿no? Y también para las industrias o las empresas que manejan efectivo, que varias hoy existen, donde debes hacer la cobranza del efectivo, llevarlo al banco, mucha ineficiencia, genera 300 billones de dólares de ahorros, piensen en eso, ¿no? De ahorros. ¿Qué se puede hacer con 300 billones de dólares para incentivar un peso digital contra un peso en efectivo? ¿Qué se puede hacer? 2x1, 50% menos, 30% menos. Cuando vas a pagar en esa tienda, que normalmente cobra en efectivo y carga con ese costo, ¿cómo te puede devolver una incentiva para incentivar el dinero digital, ¿no? ¿Y qué puede hacer el gobierno para incentivar ese dinero digital contra los impuestos, ¿no? Podría ser como se llaman en Estados Unidos, tax holidays. O sea, no pagas impuestos hasta que llegues a un cierto rango, pero te estimula y ayuda con esa visibilidad. Y no estoy hablando de Argentina, estoy hablando del mundo, ¿no? África, Southeast Asia, Latinoamérica, Caribe, ¿no? México, una economía gigante con una economía informal muy importante, porque varios de ustedes nacen en Argentina como fintechs, pero claramente tienen una ambición de ser regionales y después globales. Entonces, eso es el tamaño de la oportunidad que existe. Acá viene el punto más importante que se habló en el panel anterior, como yo lo expliqué de otra manera, yo digo que la torta se pone más grande y no más chica con los fintechs, ¿no? ¿Por qué? Porque ese trillón de dólares trae a los bancos y los fintechs que participan 100 lo que sería billones de depósitos. O sea, 100 billones de depósitos de un trillón que no existían en las cuentas de los bancos, no existían, que se transforman en 90 billones de dólares de préstamos. ¿Qué hacen préstamos a una economía? Y ahí volvemos a las hojas anteriores donde mostré la política digital del gobierno. Para un gobierno que puede inyectar 90 billones de dólares en su economía de préstamos, eso es el motor económico, porque esos préstamos van a las pequeñas, medianas empresas, microfinance, a las personas que lo necesitan, y ese dinero vuelve positivamente a la economía como un crecimiento orgánico, no sintético. Es un tema de tasas de interés e impresión de dinero para estimular una economía, sino es un crecimiento orgánico. Y por último, y acá cierro,
Estuve en Perú una vez y me compartieron una encuesta. Y en esa encuesta eran los indígenas y las personas que no eran, que eran en la clase más baja de la sociedad. ¿Por qué no se querían bancarizar, ¿no? Y no era un tema de impuestos, no era, era un tema que dijeron en la encuesta, no tenían el derecho de huir a una sucursal. Eso fue lo que capturé. No tenían el derecho de ir a una sucursal de un banco, ¿no? Entonces yo me pensé que este tema es de la inclusión financiera, que termina siendo un impacto positivo para el gobierno, un impacto positivo para los bancos, la torta se pone más grande, pero el impacto más importante es el nivel socioeconómico a la sociedad de las personas que están en el nivel más bajo. Le estamos dando visibilidad, acceso, porque hoy viven en nuestra sociedad de una manera muy mal, somos muy privilegiados, ellos no. Si pierden el efectivo, no comen, caminan a la casa, no hay manera de subirse a cualquier transporte porque no hay manera de pagar. Y no hablando de la familia que nunca tiene acceso a la oportunidad que varios de nosotros tenemos. Entonces, el impacto social es muy importante y con eso cierro y muchísimas gracias.